nombre del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, les doy la más cordial bienvenida a este evento donde presentaremos información sobre la estimación de pobreza y sus componentes a nivel nacional y para cada entidad federativa correspondiente al año 2016. Para elaborar la medición, hacemos uso del modelo estadístico 2016 provisto por el INEGI. El Coneval es un organismo con autonomía técnica y de gestión que tiene la responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza, garantizando en todo momento la transparencia, objetividad y rigor técnico. Con la publicación de estas cifras, el día de hoy, el Coneval cumple con su mandato a cabalidad y contribuye una vez más a la transparencia y rendición de cuentas. El lunes pasado, el INEGI hizo público, hizo entrega de dos herramientas muy importantes para entender mejor el comportamiento de los hogares en México, dos herramientas que creemos son complementarias. La primera es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. La segunda herramienta estadística que el INEGI entregó y hizo público el lunes pasado es el modelo estadístico de continuidad de las series 2010 y 2014. La gran ventaja de este modelo estadístico es que este modelo permite comparar y darle continuidad a la serie de pobreza 2010, 12, 14, 16. El número de personas en pobreza en 2016 es de 53.4 millones de personas, menor casi en 1.9 millones a los 55.3 del año 2014. En materia de pobreza extrema, la historia es un poquito diferente, porque tanto en número de personas en pobreza como tanto en porcentaje, desde el periodo 2010 al periodo 2016, esta pobreza extrema ha venido cayendo. La información que el Coneval ha dado a conocer hoy muestra la heterogeneidad social y económica que prevalece en México y la magnitud de los diferenciales observados tanto territorialmente como entre subgrupos de la población. El mandato que la Ley General de Desarrollo Social confiere a Coneval de medir la pobreza como un elemento para la planeación gubernamental, el monitoreo y la evaluación de la política pública en el ámbito social exige mantener la continuidad de la serie histórica. De ahí la necesidad de, frente a los cambios introducidos por INEGI, disponer de un modelo estadístico que permita responder a la obligación de generación de información comparable en el tiempo otorgada al Consejo. El modelo empleado permite obtener datos sobre ingresos que satisfacen los requerimientos técnicos de consistencia con otras variables de la propia encuesta y con fuentes de información estadística externas, de ahí la robustez de los resultados. La información generada por Coneval contribuye a la consolidación de la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. Al igual que lo ha hecho desde su creación, los datos presentados, así como los programas de cálculo y los anexos estadísticos, están disponibles para consulta y descarga en la página electrónica del Consejo.